Because the propaganda that they spread about Julian and about the two ladies in Sweden had already permeated so deeply into our consciousnesses that even Niels Meltzer wrinkled his nose. Luckily, Niels Meltzer speaks many languages, including Swedish, and he looked into it and discovered that that narrative was a pack of lies. Completely made up as part of the United States and UK government to. Vous serez sans doute extradé vers les États-Unis. Ils prononceront la peine de mort contre vous. We live in a modern system. Nous vivons dans un système moderne. C'est possible en fonction des changements politiques aux États-Unis. Probablement pas. Probably not. Mais ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, que je finisse comme un mort-vivant. Il y a aux États-Unis des lois pour les cas de sécurité nationale et de terrorisme. Ils mettent des gens au secret. Il faut être réaliste. Ce n'est pas un système où, si vous êtes un cas de sécurité nationale, vous pouvez attendre de la justice. Julian Assange sufrió un leve derrame cerebral el 27 de octubre mientras participaba vía conferencia desde el interior de la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh en las afueras de Londres sobre su caso de corrupción, lo confirma su abogada y pareja Stella Morris, madre de sus dos hijos, quien afirma que la salud de Assange está corriendo peligro. La semana pasada, una corte del Reino Unido de Londres autorizó la extradición de Assange a los Estados Unidos, donde le esperan cargos por espionaje que podrían llevarlo a 175 años de prisión. Ahora tiene la defensa de Assange 2 semanas para precisamente apelar esa sentencia de la corte. Ha habido reacciones muy fuertes a través de todo el mundo. Edward Snowden, el ex analista de la NSA, de la Administración de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo: en el caso de Julian Assange, estamos siendo testigos de un asesinato que no se comenta mientras ocurre. Y el relator de las Naciones Unidas para la Tortura, Niels Meltzer, dijo: si Julian Assange muere en prisión, se confirmará que efectivamente fue torturado hasta la muerte. Los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff, ayer firmaron una carta exigiendo la liberación de Assange y hoy, precisamente a las 12 del mediodía, hora local, hora de Nueva York, en el consulado del Reino Unido en Nueva York, en la calle Segunda Avenida y la 47, se ha convocado una manifestación para protestar precisamente contra la decisión de la Corte de autorizar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos.
queria dizer a você, a todos os líderes do mundo, ao primeiro-ministro inglês, ao primeiro-ministro francês e ao mundo inteiro o seguinte: o Assange deveria, nesse momento, estar sendo definido como um herói da democracia, como um herói da liberdade, como um herói da comunicação, como um cara que prestou bem à humanidade, sabe, denunciando os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos da América do Norte. Eu até disse ontem que ele deveria estar sendo votado para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Porque se os democratas do planeta Terra, envolvendo todos os jornalistas, todos os advogados, todos os sindicalistas, todo político, não tiverem coragem de se manifestar em defesa do Assange, para que ele não seja extraditado, significa que tem muitos democratas mentirosos. Significa que a liberdade de imprensa, tão cantada em versos prosa pelos donos dos grandes jornais, é mentira. Porque o Assange não merece ser punido. O Assange merece ser reconhecido como um homem que prestou enorme serviço à humanidade, denunciando o genocídio das guerras, denunciando a mentira, a manipulação, às vezes, dos Estados Unidos como maior potência militar do mundo. O Assange não pode ser extraditado. La primera cumbre mundial dedicada a construir voluntades políticas nacionales e internacionales para la renovación democrática, tal y como la ha definido un importante think tank estadounidense, está dejando más bien críticas, sorpresas y hasta burlas. Desde un análisis del Economist, en el que se destaca que la cumbre por la democracia de Joe Biden no es tan democrática en base a la lista de los invitados, algo que también destaca el propio Washington Post, hasta la escasa aparición en prensa nacional y sobre todo internacional. Si bien en un artículo de opinión en el Guardian la definían antes de empezar como una versión diplomática de un baile benéfico, durante la misma no ha dejado muchos más titulares. Democracy needs champions. That democracy is presently under threat. The diversity of democracies. Democracy in Ghana. Democracy. Democracy and the rule of law. La democracia tiene quien la defienda. A democratic revival. Y es que más allá del uso continuo de la palabra democracia en intervenciones pregrabadas o paneles con muchos de los discursos preparados, pocas acciones se han perfilado en este sentido. Joe Biden ha anunciado la creación de una iniciativa presidencial para la renovación democrática, para la que destinará más de $400 millones. Sin embargo, una mirada atenta a las áreas clave levanta cuanto menos escepticismo. La primera de ellas tiene como objetivo el apoyo a los medios de comunicación libres e independientes, además de a los denunciantes. Como bien le han recordado en redes sociales, podría predicar con el ejemplo y cerrar el caso contra el editor de Wikileaks. Con Assange en prisión, Biden no tiene por qué hablar de libertad de prensa o de democracia, ha destacado su prometida. Otro de los puntos de la iniciativa por la democracia son la lucha contra la corrupción o el fortalecimiento de reformadores de la misma. Sin embargo, como recuerda este profesor sobre la paz y conflictos, el mayor retroceso de la democracia ha tenido lugar recientemente en Brasil, Hungría, India, Filipinas, Polonia y Eslovenia, y Biden ha invitado a la mayoría de esos países.
ideología que uno pueda respetar en sus objetivos y en lo que finalmente persigue, sino motivada fundamentalmente por visiones negativas y destructivas a nivel paradigmático, por odios, por resentimientos históricos. Según lo que decía el embajador Hernández de Córdoba, la negación, aunque tarde, actuamos en contra de quienes cometieron esos delitos. Pero el que se extradite o no se extradite a Assange ya no va, creo yo, tener mayor impacto sobre la imagen del Ecuador. Las consecuencias de que no llegase a culminar este proceso, cuya posibilidad se ha abierto con la última resolución, sería un motivo más para lamentar terriblemente lo difícil que resulta el lograr que impere la ley. Solicité a Gran Bretaña la garantía de que el señor Assange no sería entregado en extradición a un país en el que pueda sufrir torturas o pena de muerte. El gobierno británico lo ha confirmado por escrito, en cumplimiento de sus propias normas. La decisión del Ecuador se ha producido por la reiterada violación del señor Assange a las normas establecidas en las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático de La Habana de 1928 y de Caracas 1954, así como por varios incumplimientos del protocolo especial de convivencia de la embajada. No vamos a permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen en el país, ya sea para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o de otros países o a cualquier gobierno. No es Rafael Correa el que le dio el asilo a Julian Assange, es el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tenía la obligación, de acuerdo al derecho internacional, de acuerdo al propio orgullo nacional, de proteger a su asilado. Permitieron que la policía británica entre en nuestra embajada. ¿Se imagina eso?